gonna fly. De que la gente vuelva, porque la idea siempre es que vuelva y que se renueve también el público para que conozcan nuestro lugar, que es Barquerí Villa Cacique, la plantación, y disfruten como cierre siempre la fiesta. Vos, Sandra, sos una de las que más trabaja, ¿no? Seguramente en este tema de la organización de la fiesta, nos decías que te me habías metido, estuviste en lo del tema de las tartas, que también hubo muchísima gente, no quedó ni una, nosotros queríamos probar alguna, pero se las llevaron todas, la verdad, muy convocante también, ¿no? Sí, este año hablamos con la gente de turismo, específicamente con la directora, sí. Y que teníamos ganas de colaborar, veíamos que necesitaban gente y bueno, nos metimos en esa parte de lo que es en cuanto al desafío de la tarta. En cuanto a la fiesta, trabajamos en conjunto con las instituciones en sí son las, en conjunto con el municipio que trabajan para organizar la fiesta, pero nuestro trabajo más selectivo y más importante es tener el predio como ustedes lo están viendo hoy. Está genial el predio, lo estuvimos recorriendo, una hectárea, ¿no?, entera de plantación de frambuesa, un poquito más. Dos hectáreas, bien, y bueno, la gente, ¿cómo se va? ¿Cómo ves que se va? Seguramente muy feliz que esta posibilidad de cosechar. Sí, creo que vienen preguntando a ver cómo es el tema de la cosecha, se les enseña cómo se cosecha por una cuestión de trato hacia la planta, y bueno, se van contentos, o sea, entienden el significado y el trabajo, porque no es que esto es todos los días, sí. Más allá que ahora hemos notado un cambio climático muy importante y ha retrocedido eso, la planta lo que ha hecho es que se atrasa para dar, más allá que tengamos riego por goteo, hace como 3 meses que no llueve, entonces como que ese impacto lo tenés, claro. Y bueno, hay algo que nosotros no podemos lidiar que con la naturaleza, entonces bueno, tratamos de que vengan y disfruten con lo que hay. Sandra, ¿trabajan aquí vos y tu marido, alguien más? Mi marido y el nene más grande. Claro. El nene más grande. Todos los días seguramente aquí a recorrer, sí. A ver cómo están los frutos. Sí, sí, es todo el año, más allá que la cosecha estival, que arranca en diciembre y termina en una de las primeras heladas, dependiendo también de nuevo del clima, en el año nosotros hacemos todo lo que es mantenimiento, ya sea la poda, el esmalezado, el control de plagas, ya sea hormigas, todo lo que hace que le genera un impacto negativo a la planta para que después no tenga la posibilidad de desarrollarse, ¿no? La gente se pregunta, la frambuesa es un fruto del sur, de la provincia de Buenos Aires, del país, perdón, sí. Y aquí en la provincia de Buenos Aires se llega y se choca con este tipo de plantaciones que uno dice, mira vos, si son frutos, lo hemos probado, bárbaro. Sí, te cuento. La plantación, nosotros estamos desde el año 2011, pero la plantación tiene sus inicios como cooperativa desde 1997, cuando se hizo una especie de cooperativa con Ciesía Huerta, se trajo un ingeniero que vio que nuestro factor climático en cuanto a horas de frío y el valle que se ha generado acá tiene las condiciones para trabajar con este fruto. Ellos se fueron, se asesoraron en Chile, que es el primer productor en frambuesa, y trajeron una variedad. Esta es la que mejor se adaptó, que se llama Autumn Bliss. Por eso es una planta adaptada, eso quiere decir que estos 3 años anteriores con el calor que hemos tenido, la planta le molesta, le está molestando, es algo que estamos notando y se nota en los rindes, se nota mucho en los rindes, pero bueno, la pelea, nosotros la ayudamos mucho, la pelea, nosotros hacemos buenas prácticas agrícolas, eso quiere decir que así como ves el cartelito que está ahí que dice no fume, casi no utilizamos fitosanitarios, entonces la fruta es orgánica. Claro. La fruta es orgánica. Es por la manera en que se trabaja. Bien.
Bueno, Sandra, te consulto el tema de la fiesta, vuelvo al tema de la fiesta. Sí. Es algo bárbaro para Benito Juárez, seguramente ustedes también aquí recibiendo muchos turistas más de lo habitual. Sí. Siempre uno tiene esa expectativa de querer que la gente se vaya siempre con ganas de volver. La fiesta se ha hecho muy grande, son 18 años. Y siempre aprendiendo, siempre hay cosas para mejorar, porque uno quiere siempre la calidad. Para que la calidad te traiga la cantidad. Claro. Y que nos conozcan. Nosotros somos un pueblo de 6.000 habitantes y ellos se van, se tienen que ir con esto, con lo que ves vos ahora, que es la tranquilidad de poder andar, de disfrutar de la naturaleza, que es lo que más tenemos. Bueno, Sandra, muchas gracias. No sé si querés, para agregar, para cerrar la nota, si querés decirme bien dónde se ubica aquí la Celema. Y bueno, lo mejor le deseamos para lo que queda del año y bueno, seguramente nos veremos el próximo año en una nueva fiesta de la frambuesa. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir, por la predisposición, por esperarnos. Nos pueden encontrar en Facebook como La Celema. Acá nos encuentran geográficamente en el kilómetro 405,5. Y tenemos en una página gratis que no me acuerdo porque siempre me es difícil, pero ya básicamente nos buscan por Facebook como La Celema o Google La Celema y ya salen todos nuestros datos. Muchas gracias, que vuelva la gente y que van a disfrutar mucho de lo que es la fiesta de la frambuesa.